Establecer como prerrogativa de los ciudadanos el ser votados a todos los cargos de elección popular y así dar cabida a las candidaturas independientes en nuestro texto constitucional, aunque algunos consideren que demerita el peso y trascendencia de esta reforma para los priistas, significa y representa un paso en la consolidación de nuestra democracia, una democracia más integral, más ciudadana y de mejores resultados. Porque esta figura deja claro desde el texto mismo de nuestra Carta Magna que los partidos no son dueños de la política, que son los ciudadanos quienes son el centro mismo de lo público y deben tener esta posibilidad de participar directamente y sin intermediarios en los procesos electorales. Romper el monopolio de las candidaturas que hasta ahora detentan los partidos políticos es una exigencia justa, legítima, largamente planteada por ciudadanos de todo signo, de toda condición y de todos los estados y regiones de la República. Que el ejercicio de los derechos políticos no sea supeditado a requisitos de afiliación o militancia partidista, estamos seguros que oxigenará y perfeccionará nuestro sistema político y de representación. Porque también obligará a los políticos de partido y a los partidos mismos a hacer una política más cercana, más cotidiana de comunicación con los representados. Estamos convencidos, con las candidaturas independientes, ganan los ciudadanos, pues podrán participar directamente en los procesos electorales. Ganan los ciudadanos porque los partidos políticos y los políticos de partido estaremos obligados a hacer una política de cercanía y de interlocución. Dos méritos adicionales tiene el dictamen en este punto: hacer congruente nuestra legislación con los instrumentos internacionales y dejar a la legislación secundaria la tarea de definir los modos y las formas para hacer efectivo este derecho, para no reeditar cosas que hemos hecho en el pasado, reglamentando excesivamente en la Constitución y generando camisas de fuerza que impiden e inhiben el ejercicio efectivo de los derechos. Con precisión y contundencia, los priistas manifestamos nuestro voto a favor del dictamen en sus términos en esta materia, porque nos parece que este artículo plantea una figura que es justa, que empodera a los ciudadanos y los apropia de la política, y que además nos obligará a todos a hacer mejor política. Muchas gracias, es cuanto.